es un día grande, un día especial de la cruz, el día de la cruz. Hemos venido para poder rescatar todo lo que hacíamos en aquel tiempo, y como ahora toda la juventud, eso ya se olvidaron, va. O sea, de que los que iniciaron todo esto, eso ya han fallecido, pero ellos nos dieron este ejemplo para poder rescatar esta cultura otra vez. Bien, yo en primer lugar, yo le agradezco a Dios porque estamos aquí reunidos, porque sin el poder de Dios no somos nada, va. Él nos está regalando la luz del día para poder ver. Nos regala el aire, nos regala el agua, y nuestra madre tierra nos va a dar de comer para poder cosechar en este invierno, poder sembrar el maíz, las frutas y las verduras. Vamos a iniciar con el sagrado bautismo de la cruz, porque este va a ser una cosa bendecida, que si nosotros le pedimos el agua, nos va a regalar el agua. Y esta agua es la que esta cruz tiene que proteger, para que esta agua nos caiga y que puedan sembrar las cosas, ¿va? Y por eso que nosotros hemos venido, para poderles enseñar de lo que los abuelos hacían en aquel tiempo. En aquel tiempo ellos iban a sembrar la cruz a donde ellos sembraban el maíz. Ahí primero ellos iban, va. Ellos están como está aquí, el Luisía. Luego en la tarde ellos llegaban a sus casas, volvían a hacer otro, así como está esta cruz. Ahí ellos rezaban, hacían rezos, reventaban cohetes, desajumaban, hacían tamales y todo, va. Ellos rescataron, ellos hacían eso, va. Ya hoy nosotros, como ya se nos está olvidando la cultura que hacíamos en aquel tiempo, ya no lo hacemos, pero primeramente Dios, que todos estos jóvenes, que ellos vayan aprendiendo de lo que uno está explicando, porque sabemos de que esta cultura queremos rescatarlo otra vez, ¿va? Para que no se pierda por la tradición de lo que hacían los abuelos. Y ahora luego vamos a bendecir la cruz, ¿va? Porque sabemos que esta cruz es sagrado, no es una madera cualquiera, ¿va? No, que es sagrado. Vamos a bendecir y primeramente le vamos a dar gracias a nuestra madre cruz y nuestra madre tierra, porque nos ha permitido de celebrar este día grandioso, que es día de la cruz, diciendo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, en este momento te lo pedimos por esta santísima cruz, que tú nos regales esta agua, que no nos vaya a faltar esta agüita en este invierno, para poder cosechar toda esta verdura, toda esta fruta que estamos viendo, que tú nos regales. Y ahora lo vamos a tirar el agua donde está la cruz, vamos a bendecirlo, diciendo ruego. Aquí te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta cruz, ella tiene poder, no es de cualquiera. Trabajando en el campo es más digno.